En un mundo donde ser diferente a menudo significa ser excluido, un pequeño elefante llamado Dumbo encuentra su camino hacia la aceptación y el amor propio. Con sus orejas extraordinariamente grandes, Dumbo, el pequeño elefante, se convierte en objeto de burla y exclusión. Sin embargo, es precisamente en sus diferencias donde reside su verdadera fortaleza. Con todo esto, empecemos. En una noche de tormenta, la cigüeña trae un paquete especial al circo, un bebé elefante con orejas gigantes. Su madre, la señora Jumbo, lo acoge con amor incondicional. Pero los demás animales y trabajadores del circo no son tan amables con él. Dumbo, llamado así por sus orejas, se convierte en el blanco de burlas y crueles comentarios. La inocencia de Dumbo choca con la crueldad del mundo que lo rodea, y su autoestima se ve profundamente afectada. Un incidente en particular donde unos niños se burlan de sus orejas provoca que la señora Jumbo pierda la paciencia y ataque a los niños para defender a su hijo. Como consecuencia, es encerrada en un vagón del circo, etiquetada como peligrosa. La tristeza de Dumbo es inconmensurable mientras sufre la separación de su madre. Sin embargo, en medio de esta tormenta de rechazo, Dumbo encuentra un amigo leal en el ratón Timothy, quien ve su verdadero potencial y le ofrece apoyo incondicional. Timothy se convierte en su protector y mentor, dándole a Dumbo la confianza que necesita para seguir adelante. El viaje de Dumbo hacia la aceptación es largo y lleno de desafíos. En un intento por aprovechar sus orejas únicas, el circo lo explota en un acto de payasos que solo refuerza su humillación. Dumbo se siente más perdido y solo que nunca, incapaz de ver su propio valor. En una escena particularmente emotiva, Timothy y Dumbo visitan a la señora Jumbo en su celda, donde ella lo consuela con la canción Hijo mío. Esta canción se convierte en un momento de conexión y consuelo, fortaleciendo el vínculo entre madre e hijo. Timothy sigue siendo un faro de esperanza y amistad, animándolo a no rendirse. En una serie de eventos inesperados, Timothy decide darle a Dumbo una oportunidad para demostrar su valía. Tras una noche de desesperación y accidentalmente beber agua con alcohol, Dumbo y Timothy sueñan con elefantes rosas, una surrealista secuencia que les ofrece un momento de escape de su realidad dolorosa. Al despertar, Timothy y Dumbo descubren que Dumbo puede volar usando sus orejas como alas. Esta revelación marca el comienzo de la transformación de Dumbo. Con la ayuda de un grupo de pájaros y una pluma mágica que le da confianza, Dumbo se enfrenta al desafío de volar en un acto del circo. Aunque inicialmente depende de la pluma, un casi accidente en el aire, donde pierde la pluma, le demuestra que siempre tuvo el poder dentro de él. Dumbo vuela con gracia, asombrando a todos los espectadores y trabajadores que alguna vez lo despreciaron. Con el apoyo de Timothy y la revelación de su habilidad para volar, Dumbo enfrenta sus miedos y abraza su singularidad. Su vuelo no solo redime su valor ante el mundo, sino que también le permite ver su propia grandeza. La autoestima de Dumbo se eleva con cada batir de sus orejas. El éxito de Dumbo como elefante volador lo convierte en la estrella principal del circo, y su fama crece rápidamente. Gracias a su nueva posición, Dumbo logra asegurar la libertad de su madre. La señora Jumbo es liberada de su confinamiento, y madre e hijo se reúnen, compartiendo su triunfo. La comunidad del circo, inicialmente fuente de rechazo, ahora celebra y acepta a Dumbo, mostrando que la verdadera fortaleza reside en la aceptación de uno mismo y de los demás. La escena final muestra a Dumbo y su madre disfrutando de la vida en el circo, rodeados de amigos que ahora reconocen y valoran su singularidad. La historia de Dumbo nos enseña que nuestras diferencias son lo que nos hace únicos y especiales. La aceptación y la autoestima son fundamentales para superar las adversidades y encontrar nuestro lugar en el mundo. La amistad y el apoyo incondicional de la familia y los amigos son cruciales en este viaje. Dumbo nos recuerda a todos que, con resiliencia y valentía, podemos convertir nuestras aparentes debilidades en nuestras mejores fortalezas. Y es por eso que Dumbo nos invita a todos nosotros a tratar con empatía y compasión, reconociendo que cada individuo tiene un valor inherente y único.